La Secretaría de Desarrollo Económico dio a conocer que diferentes empresas michoacanas exportarán a Holanda y Suecia 37.6 toneladas de productos agroalimentarios en este año. Esto gracias a la constante búsqueda de incrementar las relaciones comerciales internacionales ya existentes, así como la apertura de nuevos mercados. Indicaron que lo anterior es el resultado de la misión comercial que realizaron autoridades económicas del Estado el pasado mes de junio a los Países Bajos, donde a través de diversas mesas de negocios mostraron a empresarios y autoridades la oferta comercial de lo hecho en Michoacán, siendo el aguacate, las berries y el mango, las primeras exportaciones que habrán de realizar tres de las ocho empresas que participaron en la gira de trabajo. En el viaje realizado en coordinación con ProMéxico, se lograron establecer relaciones comerciales con empresas europeas de distribución al mayoreo, como Levart, Ica y Baker Barendrecht, esto después de que los productos michoacanos obtuvieron la certificación de responsabilidad social y las IPAS CR, ambas necesarias para ingresar a Holanda y Suecia. El secretario Antonio Soto Sánchez afirmó que es un compromiso el reforzar las estrategias de posicionamiento que permitan que más productores logren exportar y diversificar los mercados e invitó a las empresas para que cuenten con todas las regulaciones necesarias para hacerlo. Por último dijo que están con las puertas abiertas para apoyarlos en todo lo referente a sus productos, desde estándares y estudios de calidad hasta la creación de marcas y logotipos, además de rutas de comercialización a todas escalas.